Esta mañana se ha realizado una concentración de protesta en la plaza del Ayuntamiento de Hoyos, convocada por la agrupación local de Hoyos, en apoyo de los trabajadores que se han negado a aceptar las condiciones impuestas por las empresas contratadas por la Junta. Según declaraciones de la agrupación, estas concentraciones continuarán llevándose a cabo con el fin de conseguir unas condiciones dignas para los trabajadores de esta localidad. Esta concentración es por la indignación que tienen los obreros de Hoyos ante las empresas contratadas por la Junta, por las condiciones laborales que le están ofreciendo. Uno de ellos, mi hijo, le ofrecieron motosierra, que tenía que poner él, tenía que poner gasolina, tenía que poner el aceite, luego día que llovía no trabajabas, no cobrabas, ¿sabes? Luego 65 euros, si tienes una avería de motosierra la tienes tú que pagar. Mi hijo llegó a casa, lo pensó y dijo, yo en estas condiciones no trabajo, le hace tanta falta como el que está ahora trabajando por ese dinero. La intención de esta agrupación es la dignidad de los obreros, de un salario digno. De un salario digno, si es que no hay más. Le habló con la consejería y no sabía nada absolutamente de las condiciones que estaba poniendo las empresas. No sabía nada. Estuvo Óscar, el alcalde de Hoyos, estuvo el de la plataforma, estuvo un concejal del PP, estuvo también, y le dijo que vamos, que se quedó el hombre, claro, que fue el día que dimitió. Y estuvieron hablando ya con la que iba a ser nueva consejera. Y dijo que bueno, que iban a andar detrás de las empresas porque esto no podía ser. Lo que está clarísimo que no va a entrar a trabajar ninguna empresa mientras no pongan otras condiciones a los obreros. A los que se fueron a trabajar, que eran 6, le dijeron que si no trabajaban, que llamaban a otros de fuera. Y de eso nada. De eso nada. Vale. De eso nada. Porque vamos al monte que sea y allí nos paramos. Sí o sí. Vale. Con el apoyo del alcalde y con el apoyo de quien haga falta. Eso sí. ¿Vais a seguir haciendo este tipo de reuniones? Sí, todos los días. Todos los días a las 9:15. Aquí en la plaza de Hoyos a las 9:15. No pedimos nada del otro jueves, pedimos un salario digno para nuestros trabajadores. Que esas empresas no son capaces de darlos porque no quieren, no le han ajustado los presupuestos, no sé, la Junta tiene que estar aquí a defender eso, a defender que nuestros trabajadores son profesionales, no son esclavos, son profesionales. Y merecen un sueldo digno. Digno, dignidad. Si no pedimos nada, solo pedimos dignidad. Pero están acostumbrados a que bajemos la cabeza y a que traguemos por todo esto. ¿Dónde están los sindicatos, señores? ¿Dónde están? Nunca fui partidaria de ellos, pero algunos de ustedes pagan esas cuotas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No tenemos los sindicatos. No tenemos el apoyo de las instituciones. ¿Qué pasa? ¿Que estamos solos? Pues tendremos que luchar. Tendremos que luchar y lo vamos a conseguir. Hoy me decían que quiénes eran, que cuáles eran nuestros objetivos. Nuestros objetivos es ponernos como agrupación al lado de estos muchachos. Y ayer, vieron, bueno, es que no me quiero enfadar, no quiero decir malas palabras. Ayer les dijeron que eran prescindibles, que si no eran ellos, serían de otros pueblos. ¿Y sabéis de qué se aprovechan? De que el dinero hace falta en las casas. Esa es su herramienta. Y por eso llevan abusando tanto tiempo de nosotros. La gente extremeña es buena, es noble, pero también es trabajadora y tiene dignidad. Y por eso tenemos que luchar. Y por eso estamos aquí hoy.